Decíamos al principio del curso que en febrero, en un solo día, las empresas que cotizan en bolsa en Estados Unidos perdieron 2 billones de dólares. Y entonces nos preguntábamos, ¿qué es esa riqueza que se perdió? ¿Qué fue lo que se perdió? Porque ese día no se destruyeron físicamente fábricas, ni medios de producción, ni de trabajo, pero se destruyó riqueza. Entonces, para entender esto, tenemos que comenzar por analizar cómo funciona el sistema de crédito en su conjunto. Porque lo que se destruyó, lo que cayó, fue la cotización de las acciones. Y para entender lo que es la cotización de las acciones y cómo funciona esto, hay que entender primero el rol del crédito en la sociedad capitalista. Desarrollando el problema del crédito, además, vamos a ver que esto está en el centro de transformaciones muy de fondo de la economía capitalista. Está en el centro de la expansión imperialista y está en el centro de la transformación de una etapa de ascenso del capitalismo en una etapa de decadencia. Para entrar en el problema, tenemos que recordar que cuando analizábamos lo que es el capital, vimos que el capitalista comienza teniendo dinero, luego compra medio de producción, fuerza de trabajo, hace producir a los trabajadores. Se genera una mercancía que ese capitalista vende en el mercado, obteniendo así más dinero que el que originalmente tenía. Entonces al capitalista se le aparece que la ganancia surge del capital en su conjunto. Analizando la ganancia y la plusvalía, vimos que en realidad la ganancia surge de la plusvalía que produce el trabajador. Ahora tenemos que analizar una forma en la cual esta apariencia, este fetichismo de que el dinero se multiplica solo, se lleva hasta sus últimas consecuencias, que es el capital a crédito o a interés. En el capital interés, uno presta y luego recibe lo prestado con un interés. Y parece que el dinero se hubiera multiplicado solo. Yo presto 100 pesos y a fin de año a lo mejor me devuelven 150, con las tasas de interés que hay en la Argentina. Entonces, ¿de dónde salen los 50? Tenemos que analizar de dónde sale el interés. ¿Y de dónde sale la apariencia de que el dinero se multiplicara por sí mismo? Vamos a poner un ejemplo extremo de esta situación. Si alguien hubiera puesto 100 dólares a principio del siglo en un banco y hubiera obtenido intereses que se hubieran ido incorporando al capital, de acuerdo al interés compuesto, esos 100 dólares hoy se hubieran transformado en cientos de miles, en una riqueza enorme. Entonces, ¿de dónde sale esa riqueza? Es muy importante, digamos, que empecemos a reflexionar sobre esto porque es una figura cotidiana, digamos, de la economía capitalista. Para empezar a ver este tema, hay que tener en cuenta que el capital a interés o el capital usurario, así como también el capital comercial, son formas que son anteriores incluso a la sociedad capitalista. Ya en el medioevo existían usureros, existía la entrega de préstamos a interés, pero en esas sociedades el origen del interés que sacaba el usurero era muy distinto. Por ejemplo, los banqueros le prestaban plata a los nobles. Te dejaré el dinero sin ningún interés. Pero si no puedes reembolsar el monto total dentro de 3 meses, todo lo que posees acabará siendo mío. ¿Trato? Entonces, ¿de dónde terminaba saliendo ese interés? Bueno, salía del plustrabajo que los nobles se apropiaban sacándole una renta a los campesinos, que estaban obligados todos los meses o todos los años a ir a entregarles parte de su producción. O el usurero podía prestarle incluso al campesino y ahí salía de la producción del propio campesino que iba a la ruina. Estas formas precapitalistas del interés precedieron al desarrollo del capitalismo como modo de producción. Bueno, veamos cómo funciona esto a partir de cómo funciona el capital. El capitalista necesita, para empezar su producción, comprar maquinaria, comprar fábricas. Luego, pone en marcha la producción, compra medios de producción y materias primas, le paga a los trabajadores y finalmente tiene que vender el producto. Quizás el capitalista no tenga al principio de su proceso productivo todo el capital como para instalar una fábrica, entonces pide prestado. Y probablemente cuando venda la producción
le cueste venderla finalmente al consumidor, le lleve un lapso de tiempo. Ahora, durante ese lapso de tiempo, tiene el capital inmovilizado. El capitalista necesita vender la producción rápido, porque cuanto más rápido venda la producción, más rápido va a poder volver a comprar materias primas y fuerza de trabajo como para retomar el nuevo ciclo productivo. La aceleración de la rotación del capital produce un aumento en la tasa de ganancia. Si el capital más rápido rota, más rápido se produce, más rápido se venden las mercancías, entonces la ganancia termina siendo mayor. Entonces el crédito juega el rol de acelerar esa rotación del capital, de acelerar la circulación del capital, de acelerar la venta de las mercancías. Porque aunque el capitalista no tenga los consumidores ahí, se lo vende al capital comercial, que le puede pagar con un cheque. Ese cheque después el capitalista lo puede vender y recuperar el dinero, y rápidamente se hace de los fondos necesarios para volver a encarar el nuevo ciclo productivo. La contrapartida de esto es que el crédito que toma el capitalista le cuesta un interés. El prestamista vende el dinero como si fuera capital y lo cobra una tasa de interés. Entonces, la ganancia del capitalista ya no va a ser toda para él. Ya se va a dividir en dos: en ganancia empresarial e interés que lo va a percibir en términos generales una clase especial de los capitalistas, que son los banqueros, que son los que concentran el capital dinero, concentran los préstamos y otorgan a su vez los préstamos a los capitalistas para comenzar la producción o para llevar adelante la producción. Entonces, se ve claramente en este punto que en la sociedad capitalista y en los préstamos al interior de la clase capitalista, el interés surge de la plusvalía y de la ganancia que genera el capital. O sea que los bolsillos del banquero también son engrosados por el trabajo no pago que producen los trabajadores. En esta medida, el banquero y el capitalista son socios, porque cuanto más se amplíe la tasa de ganancia general y cuanto más se amplíe la plusvalía, ambos se benefician, porque hay espacio para que crezca al mismo tiempo el interés y la ganancia empresarial. Pero esto no quita que muchas veces el banquero y el capitalista industrial compiten por esa ganancia. Muchas veces los bancos terminan rematando las empresas quebradas. ¡Un dólar! ¡Vendido en un dólar! ¡De pelos! ¿Qué compré? FIA Industrial 35. Estos choques no nos deben hacer olvidar que el banquero y el capitalista de fondo son socios. ¿Cómo se determina la tasa de interés? La tasa de interés se determina por la oferta de capital a préstamo por un lado y la demanda por el otro. Y esto va cambiando a medida que se desarrolla el ciclo industrial y las relaciones capitalistas. En la fase de auge del ciclo industrial, los capitalistas piden préstamo, los banqueros lo otorgan rápidamente, esperando que el crecimiento de las ganancias permita el repago rápido sobre la base de las utilidades que van creciendo. Entonces, las tasas de interés suelen ser bajas. Con la expansión del crédito, se van generando instrumentos de crédito que se van a pagar con la producción futura. Supongamos, por ejemplo, que una persona X deposita $1,000,000 en el banco y el banco le presta ese $1,000,000 a un capitalista. El capitalista pone en marcha la producción. Ahora ese $1,000,000 está en el capital del capitalista industrial y el banco, para cobrar, necesita que el capitalista industrial termine su producción y venda su mercancía, y así le va a poder devolver su $1,000,000 al depositante original. O sea que el depositante original tiene $1,000,000, pero no los tiene él. El banco tiene una deuda con él. Y el banco tiene un crédito a su favor que tiene el capitalista. Pero todo depende de la producción futura del capitalista. Estos instrumentos de crédito que se van generando, por ejemplo los cheques, se compran y se venden en el mercado a un valor que está respaldado por la producción futura que estos cheques representan, pero que puede tener oscilaciones que sean independientes. Entonces, muchas veces estos instrumentos de crédito aumentan su valor por movimientos especulativos,
y se genera un capital ficticio, un capital cuya cotización está respaldada en una producción futura y en la venta de esa futura producción, pero cuyo valor depende de la compra y la venta en el mercado y por lo tanto, digamos, tiene una expresión autónoma. Ahora, el desarrollo de este capital ficticio estalla cuando se producen las crisis, porque en ese momento las mercancías no se pueden vender, las ganancias caen, hay empresas que quiebran, no pueden pagar sus créditos. Entonces, el valor de estos instrumentos ficticios de capital dinero, por ejemplo, de los cheques, de las acciones, se derrumba, se viene abajo, porque se pone de manifiesto que no tienen un sustento real en la producción y en las ganancias, sino que este reparto de ganancias futuras que todavía no se produjeron se choca con una realidad en donde esas ganancias no existen. La dependencia de las ganancias futuras de estos instrumentos de crédito se pincha cuando esas ganancias no se producen. El ejemplo más clásico de los últimos años fue el quiebre de los préstamos hipotecarios en Estados Unidos en la crisis del 2008. Cuando se empezó a poner de manifiesto que esos créditos no se podían cobrar porque no había un respaldo efectivo de ingresos para pagarlos, se vino abajo la especulación con créditos hipotecarios y empezó una cadena de quiebras que generó la primera gran depresión del siglo XXI. B's, zero. Double B's, zero. Triple B's, zero. And then that happens. What is that? That's America's housing market. En las crisis, entonces, nadie acepta estos instrumentos crediticios. Se derrumba su valor. Todo el mundo, los banqueros en principio, reclaman el pago en efectivo. Entonces, aumentan muchísimo las tasas de interés. Y este aumento de la tasa de interés se combina muchas veces con un descenso de la tasa de ganancia, con quiebras empresariales. Entonces se produce el fenómeno contradictorio en donde muchas veces el capitalista le tiene que entregar más que lo que ganó al banquero. Y estos fenómenos de crisis terminan culminando muchas veces en una enorme concentración y centralización de capitales en donde, por un lado, grandes empresas quiebran y por el otro se va concentrando la propiedad del capital en pocas manos. Y los bancos juegan un rol muy importante en esta concentración. Recapitulando, vemos que primero el interés surge de la ganancia y de la plusvalía que produjo el trabajador. Segundo, que el crédito es un elemento necesario en el desarrollo de la sociedad capitalista, que estira las posibilidades de expansión de la economía capitalista más allá de sus límites originales, pero que luego, cuando se producen las crisis, el derrumbe del crédito agrava las consecuencias de las crisis. Lo interesante es que el crédito, que al principio de la historia del capitalismo estaba subordinado al desarrollo del capital, hoy es, a través del capital financiero, el elemento dominante de la producción capitalista. Veamos cómo se llegó a esto. Vimos recién que en las crisis el capital bancario juega un rol muy importante en el desarrollo de la concentración y centralización del capital. O sea, en las quiebras, en las fusiones y en la concentración del capital en pocas manos. Pero la función del crédito del capital bancario en la concentración de capital no se agotan ahí. A lo largo de la historia del capitalismo, la concentración de capitales fue un gran tema y el crédito jugó un rol decisivo. A fines del siglo XIX se empezaron a desarrollar las sociedades por acciones. ¿Qué eran las sociedades por acciones? En lugar de que un capitalista individual pusiera a funcionar su fábrica, muchos capitalistas aportaban un capital y se quedaban con una parte, con una acción de la futura empresa, y sobre la base de esa asociación se formaban empresas de una escala muy superior a la que en principio tenían las empresas de un dueño individual. En las sociedades por acciones, los dueños lo que hacen es tener las acciones y cobrar los dividendos. Las acciones se pueden comprar y vender y asumen una cotización que es independiente de la marcha real de la empresa. Muchas veces las acciones de una empresa suben y luego las ganancias van para abajo y los accionistas
pierden plata. O muchas veces las acciones bajan y luego las ganancias suben. Estos movimientos especulativos se producen todo el tiempo. Pero además en las sociedades por acciones, el que maneja concretamente la producción es un gerente, ya no es ni siquiera el capitalista el que toma las decisiones directas en materia productiva, sino que tiene un empleado, que es el CEO. Y el desarrollo del trabajo social es mucho más amplio, porque concentran diferentes sectores productivos y entonces el trabajo es más directamente social, pero siempre siendo propiedad privada de los accionistas, de los capitalistas. En un determinado momento de la historia del capitalismo, los bancos comenzaron a fusionarse con estas sociedades por acciones. A fin del siglo XIX, a raíz de la crisis iniciada en 1873, se van combinando las fusiones de empresas en Inglaterra, en Alemania, y a su vez las fusiones de esas empresas con el capital bancario, con los grandes bancos europeos, con el Deutsche Bank, por ejemplo, o con diferentes bancos que estaban a la cabeza en Inglaterra, en Estados Unidos, en Alemania. Se produce así la combinación entre las sociedades por acciones, el capital financiero, que es la fusión entre el capital bancario y el capital industrial, y el surgimiento de los primeros monopolios. Efectivamente, ¿cuál es la culminación de la concentración de capitales? La culminación de la concentración de capitales se produce cuando hay tan poquitas empresas en una determinada rama industrial que entre ellas se pueden poner de acuerdo y fijar los precios. Por ejemplo, hoy en la Argentina hay 3 fábricas de neumáticos. Entonces, entre Pirelli, Firestone y Fate pueden determinar cuánto vale un neumático. Entonces, la emergencia del monopolio cambia las condiciones del reparto de la pluralidad social, de la formación de la tasa media de ganancia, y los monopolios pueden apropiarse de una ganancia extraordinaria justamente por su posición monopólica en desmedro de otros capitalistas a los que incluso pueden mandar a la quiebra. ¿Puedo ir a la grocery business y competir con las chains stores? ¿Will you shut up? Not a chance. Monopoly is the menace of free enterprise. El surgimiento del monopolio y el capital financiero a fin del siglo XIX fueron para sus contemporáneos grandes cambios en la dinámica del capitalismo. Además, se combinaron con una conquista del mundo por parte de las potencias europeas que fue muy veloz y que cambió las condiciones de reparto del mercado mundial. En 1885, mientras las grandes empresas se iban fusionando, mientras se iban formando los diferentes monopolios, los cárteles, mientras se desarrollaba el control de precios, mientras se desarrollaba el capital financiero, los estados imperialistas que respaldaban a esos grandes monopolios se lanzaron a la conquista de África, a la conquista de Asia, a la conquista económica de América Latina para imponerle sus reglas a la mayor parte del mundo que todavía no era, en muchos casos, ni siquiera era capitalista. Entonces surgió una etapa particular en el desarrollo del capitalismo, la etapa imperialista. La etapa imperialista está marcada, por un lado, por la transformación de la libre competencia en monopolio, por el surgimiento del capital financiero, pero además por la conquista del mundo por las grandes potencias, la exportación de capital y la expoliación económica de la gran mayoría del mundo por un puñado de grandes potencias europeas, por Japón y por los Estados Unidos. No hay que olvidar que el desarrollo del imperialismo, de la concentración de capitales, del capital financiero, son el producto de las crisis y depresiones del capitalismo europeo. Esas crisis y depresiones se fueron desarrollando en forma cada vez más aguda durante el siglo XIX hasta llegar a una gran depresión en 1873 que detonó todos esos procesos. Esa gran depresión en 1873 fue la primera de una serie de grandes depresiones del capitalismo, entre las cuales contamos la de 1930, la depresión de los años 70 del siglo XX y ahora la crisis que empezó en el 2008, de la cual el capitalismo nunca se terminó de reponer y de la cual estamos viviendo hoy un episodio especialmente agravado.
Lo de 2008 fue un chiste. Ahora viene la crisis de deuda. Con el imperialismo, las grandes potencias buscaban exportar capitales a los países atrasados, instalar fábricas y llevarse la plusvalía y la ganancia de los países atrasados, venderle su producción, apropiarse de sus materias primas, de sus riquezas, y entonces generar, mediante la conquista del mundo y mediante el control económico de los países coloniales o semicoloniales, generar mejores condiciones para la valorización de sus propios capitales. El desarrollo del imperialismo marcó una etapa de crisis, de decadencia del capitalismo, de guerras y de revoluciones. Efectivamente, la lucha por el reparto del mundo entre las grandes potencias, la lucha entre los monopolios imperialistas asociados a cada potencia, llevó a la Primera Guerra Mundial. Y la Primera Guerra Mundial fue un enorme trauma para la población europea, que fue a morir en las trincheras millones de obreros durante años y años y años para alimentar las ganancias de sus potencias imperialistas. Esta guerra mundial llevó nada más y nada menos que a la Revolución Rusa. Por eso Lenin decía que el imperialismo es una etapa de decadencia del capitalismo, es una etapa en donde sus características originales se transforman en sus contrarios y es una etapa de transición, o sea, una etapa de lucha por el socialismo y el gobierno de los trabajadores.